Cuando creíamos que no podía pasar nada peor este 2020, hoy en la mañana se informó que la extraña muñeca Annabelle escapó o desapareció del Museo de los Warren. Hay quienes dicen que fue robada para realizar ritos satánicos. Otros aseguran haberla visto salir caminando. Y lo más extraño es que esta famosa muñeca vivía en una vitrina muy bien protegida y cerrada bajo llave, a la que, por cierto, nadie tenía acceso. Porque algunos creyentes han asegurado que la liberación del poderoso demonio que habita en la muñeca podría significar el fin de todos los tiempos. Lo cierto es que por muchas horas nadie supo de su paradero. Sin embargo, al final de este video te diremos qué fue exactamente lo que pasó con Annabelle. Así que presta mucha atención y comparte este video con todos tus amigos amantes del terror. Es importante mencionar que Annabelle es una muñeca que le fue regalada a inicios de la década de los 70 a una joven de nombre Donna. Mientras estudiaba la carrera de enfermería, ella vivía sola en un pequeño departamento. Pero a los pocos días de tener a la muñeca en casa, comenzó a notar que sucedían cosas muy extrañas. Pues a veces encontraban a Annabelle en una posición diferente a como la había dejado. E incluso la muñeca cambiaba de habitación. Pero no solo eso. Pues también hubo ocasiones en donde Donna encontró notas escritas por alguien desconocido, con mensajes suplicando ayuda. Perturbada por todos los acontecimientos relacionados a su muñeca, Donna acudió con una medium, quien le confirmó que la muñeca estaba poseída por el espíritu de una niña de 7 años llamada Annabelle Hayes, misma que había fallecido en su departamento. A raíz de esto y llena de miedo, la joven decidió llamar a Lorraine y Ed Warren, expertos demonólogos quienes, con la intención de que el espíritu no pudiera hacerle daño ni poseer a nadie, decidieron exorcizar el departamento y a la muñeca y se la llevaron a su museo, donde la pusieron en una vitrina bajo llave. Cabe destacar que este museo está ubicado en el sótano de la casa de los Warren en Monroe, Connecticut. Finalmente, Chris McKinnell, nieto de Ed y Lorraine Warren, quienes fallecieron en los años 2006 y 2019 respectivamente, desmintió todos los rumores en una publicación hecha en su cuenta Chris McKinnell and the Warren Files, donde dijo: "En este momento están circulando una gran cantidad de rumores ridículos acerca de la muñeca Annabelle. Dicen que se escapó de su caja y que hubo alguna especie de intercambio por ella y que ya no se encuentra en el museo. Pero esto no es verdad. Annabelle se encuentra segura y bajo llave desde el año 1975. Y en ocasiones la colocamos en una caja especial para viajes y así celebrar eventos especiales. Para ver historias verdaderas sobre la muñeca y el fenómeno paranormal, visita el canal de YouTube The Warren Files". ¿Y tú crees que la historia detrás de esta muñeca es real o se trata solamente de un invento? Escribe tu opinión en los comentarios, dale like a este video y compártelo con todos tus amigos. Yo soy Pau Castillo y nos vemos en el próximo.